En el mundo hay un sinfín de misterios sin resolver, o simplemente hechos que no tienen explicación. Uno de esos misterios son los OPART, llamados así debido a que son objetos fuera de lugar. Estos han sido encontrados en lugares o épocas que no debían hallarse, es decir, objetos realmente fuera de tiempo. En la Cueva de los Tallos se encontraron estos OPART, los cuales se trasladaron al centro Runa Amaraca, donde su propietario Germán Villamar nos cuenta que construyó este lugar con el fin de rescatar los valores históricos y culturales basándose en la cosmovisión andina. Todas las cosas que te voy a enseñar no tendrían significado si no hubiéramos encontrado esta piedra. Aquí tú puedes ver una línea de sílice imposible de hacerla hoy en día con la tecnología que tenemos. Esta es la Atlántida. Esta es la zona de Norteamérica. Esta es Lemuria. Y estos trazos son hechos con jaspe rojo. No es taraciado el jaspe y puesto allí. No es que molieron el jaspe y fueron colocando polvo, porque hemos querido repararlo y no podemos, porque al moler el jaspe se vuelve blanca la piedra. Es piedra taraciada y colocada allí, marcado con jaspe y oro. El otro reino al que se refieren los sumerios, este es el reino del norte, el reino de Larsa, que estaba en donde estaba ahora Irak. Hay líneas menores que seguramente señalan rutas de menor importancia. Esta piedra nos dio la pista respecto al hallazgo que se hizo en la zona de La Maná. Es una piedra de granito, muy magnética, de un peso impresionante. 7 u 8 personas no la pueden levantar. Y tiene un collar de sílice, imposible de hacer hoy con toda la tecnología, y señala con turquesa y oro, el sitio en donde estaba el Arali, en donde estaba la montaña sagrada. En esa montaña, la gente del Reino del Norte venían a ver el agua de la vida y el pan de vida. Al interior de este templo solar, concebido con una singular arquitectura, reposan pacientemente las piedras de las cuales Germán Villamar es su custodio. Piedras que entrañan un revelador significado y que observadas y utilizadas de acuerdo a su génesis, servirían de gran ayuda para la humanidad. Esta es una pieza también encontrada en La Maná, pero pertenece a un periodo mucho más antiguo que el de los Osiris, estamos hablando por lo menos de unos 100.000 años. Fue labrada o esculpida de una manera magistral. Tú mira que es una serpiente que está enrollada y es muy magnética. Aquí tengo un imán y tiene ciertas partes de la pieza. Están cargadas magnéticamente, de tal forma que en contacto tú con esta piedra ocurre un fenómeno dentro de tu cerebro que hace que tengas visiones o desarrolles poderes psíquicos. Es una piedra también hecha con una tecnología asombrosa. Incrustaron la cara de una persona hecha de piedra dentro de otra piedra. Esta era un corazón, está pues destruido. Este lado, y el hombre está aquí, aquí están sus ojos, aquí está su boca, está meditando. Detrás tienes un camino de sílice que conduce a este punto, que es sumamente magnético. Ahora, ¿esto es hecho en la piedra? Esto es hecho en la piedra, es decir, fue taraciada la piedra y puesto esta pieza de sílice. Esto es sílice, es una cosa rarísima el trabajo. Y esta es una piedra que se torna amarilla estimulada con luz ultravioleta. Entonces el mensaje que está lanzando es que tus pensamientos los tamices a través de tu corazón. Que en el corazón está Dios. Este es el símbolo de Dios. Cáliz con
son 12 copitas. Ya. Las 12 copitas caben, si se las llenábamos con agua, cabrían perfectamente en la copa grande. Y esta es una copa muy magnética. Tú mira el imán como no se separa, es decir, tiene una carga magnética tremenda. Dentro de la copa hay un punto de oro y una especie de cruz. Hay una especie de cruz que era el símbolo que teníamos aquí en América, basado en la Cruz del Sur. Esta copa tiene un mapa estelar. Aquí está la constelación del Can Mayor, con su estrella más brillante, que es Sirio. Mira cómo está cargada magnéticamente. Luego esta es la constelación de Orión, con su estrella roja, que es Betelgeuse. Mira cómo está cargada. Y tienes aquí el Can Menor, con su estrella Procyon. Estas tres estrellas forman un triángulo equilátero. Y aparece en el firmamento nuestro desde el mes de diciembre hasta el mes de abril. Los antiguos decían que aquí, en el centro del triángulo, mira cómo está cargado magnéticamente, ahí, decían que ahí estaba el centro del universo, que ahí estaba Kong, que ahí estaba el Creador, que ahí se originó el Big Bang. Y están numeradas. Están numeradas, sí, son del 1 al 2. ¿Qué número es este? Es el 6. El 6. ¿Cuál es del 1? El 1, este es el 2. Este es el 10. Entre las muchas piedras que pudimos observar en el templo Runa Amaraca, hubo una que nos llamó realmente la atención, y es que la misma reviste un especial significado debido a que forma parte de una trilogía cuya historia incluso está reseñada e impresa en el billete de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Al respecto, Germán Villamar nos comenta lo siguiente. Esta es la pieza más importante del hallazgo. Esta pieza, la tradición hermética sabía que estaba en la montaña sagrada, pero lo que no se sabía era en dónde estaba esa montaña sagrada. Humberto Eco, en uno de sus libros, dice que la montaña sagrada tenía que reunir ciertos requisitos, como por ejemplo la que en esa montaña las piedras al romperse se rompan de manera piramidal. Efectivamente, en La Maná las piedras al romperse se rompen formando pirámides. La tradición hermética hablaba de que tres pirámides quedaron como antenas cósmicas repartidas en el planeta. La primera era la Gran Pirámide, la pirámide de Keops. La segunda fue dejada hacia el este, en la tierra de Larsa, en la tierra de Sumeria. Y la tercera quedaba en la montaña sagrada, en el ombligo del mundo. La segunda fue encontrada en la India por los ingleses. No se sabe cómo apareció en la India, cómo viajó de Sumeria a la India en el siglo XVIII, 1760, por un señor. Esa piedra fue encontrada por los arqueólogos y llevada a Inglaterra, y estuvo por muchos años en poder de un señor de apellido Bunge. Cuando fueron expulsados los masones, se fueron para Estados Unidos y le entregaron la pirámide a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, ni corto ni perezoso, sabiendo de los poderes de esta piedra, la puso en el dólar. Por eso es que tú ves que en el billete de un dólar aparece una pirámide con un ojo que brilla. A tan solo 35 kilómetros de la ciudad de Santo Domingo de los Áchilas se encuentra este río, el río Meme. Hoy es célebre porque alberga un enigma más, las piedras. Piedras que son milenarias y que tienen en su entorno grabados en bajo relieve. ¿Cuál es su interpretación? Vamos a ver. Thank you.
podemos generar ninguna hipótesis. Lo que sabemos es que esto debe tener muchísimos años de antigüedad. ¿Quién lo hizo? ¿Para qué? ¿Cuál es el mensaje implícito ahí? Bueno, ahí podríamos jugar con nuestra imaginación, ¿no? Pero de hecho, esto no es hecho con alguna herramienta de las que nosotros conocemos ahora mismo, ¿no? Pero ya veremos.